Amigas, amigos, estamos en este momento en el segmento Cocinemos. Saludos cordiales también a Cari y a Pau. Con ellas nos estaremos viendo ya el día martes 3 de septiembre. En este momento nos acompaña Jackie Tenorio. Creo que es la cuarta vez que estás con nosotros. Quinta vez, mi querida Jackie. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Hoy día hemos traído un plato súper rico. Un plato especial, porque ustedes saben que todos los viernes es especial, ¿no? Entonces, todos los viernes. Todos los viernes. Y sobre todo si estamos con Jackie y miren todo esto que se viene, un plato espectacular como es de costumbre. Y después a las 10:30 estaremos aquí degustando. Sí, hoy vamos a prepararles un platito, unos camarones empanizados con una ensaladita, con una salsa agridulce. Y unos pataconcitos. Ese es el plato que les traemos el día de hoy. Genial. Entonces, manos a la obra. ¿Qué ingredientes tenemos por aquí? ¿Dónde vamos a empezar? Aquí están ya los camarones. Ya los camarones están ya aliñaditos, están lavaditos. Siempre déjenle la colita. Cuando uno va para freír, empanar, como usted, déjele la colita. Jackie, ¿con qué le aliñaste? Le puse ajito, ajito, sí. Uh-huh. Le eché un poquito de limón también a los camaroncitos y le saqué la cortecita que tiene aquí el camarón, eso tienen que sacarle. Entonces, para que les quede mucho mejor y eso se le saca. Listo. Están los patacones, está la panadura, hay huevito y hay harina también. Uh-huh. Y para lo que tenemos que hacer para el agridulce, tenemos salsa de tomate, uh-huh. Tenemos maicenita. Tenemos azúcar morena, tenemos vinagre de manzana y tenemos un poquito de salsa china. Salsa china, perfecto. Y aquí tenemos para la ensalada. Para la ensalada, aguacatito, tenemos lo que es el tomate, uh-huh, y la lechuguita. Buenísimo, bueno, entonces empezamos. Los camarones son grandes, ¿verdad? Son grandes los camarones. Claro, sí, yo te ayudo con todo gusto. Vamos a trabajar con mi compañero. Claro. Bueno, me voy a lavar las manos, sí, primero. Bueno, el procedimiento del camarón, vamos a hacerlo. Yo vengo un ratito, solo me seco las manos por acá, ¿ya? El camarón primero usted lo va a pasar por la harina, ¿va? Recuerde que es camarón empanizado. Vamos a pasarlo por la harinita. Después que usted lo pasa por la harina, ¿ya?, lo va a pasar por el huevito. ¿Por el huevo? Sí. El huevito le puse un poquito de sal. ¿Ya? Después que usted lo pasa por el huevito, le vamos a pasar por la panadura. Buenazo. Manos a la obra para que vean nomás que uno también sí puede. Sí. Sí, esto es fácil. Están súper grandes estos camarones. Están grandes. Chicos, sí. ¿Qué les parece el plato, chicos? Bien. Ay, perdón. Manden unos aplausos de abajo. Sí, ¿quién está abajo el día de hoy? Calladitos hoy día. Parece que el frío. ¿En la cola también le ponemos o eso lo dejamos libre? Sí. ¿En la cola también En todo, sí. La colita también, un poquito. A ver, tú pásale por allá. Ya. Vamos a pasarlo en el huevito. Ya. Recuerden. Yo creo que... Sí, pásalo usted para allá. Exacto. Y yo acá. Y le vamos a pasar la panadura. Este es un plato muy rico, muy exquisito, de estos camarones. Y da gusto porque son grandes. Claro. Jackie, es sabido que los camarones se cocen súper rápido. Sí. ¿Cuántos minutos más o menos? Yo creo que en unos... Dentro del... 3-4 minutos, este. Sí. Ajá. Tres, cuatro minutos, listo. Están cocinaditos, están fritos. Seguimos el mismo procedimiento. Como siempre, Jackie, bien acompañada. ¿Cómo se llama tu hijo? Eric. Eric. Eric es el que me acompaña. ¿Cuántos años tiene Eric? Eric tiene ya 15 años. ¡15 años! Si ustedes le conocieran a Eric, es altísimo. Casi mide 2 metros. Casi mide 2 metros y tiene recién 15 años. Sí, les has dado de comer súper bien tú. Sí. Buenísimo, Jackie. Y cuéntanos, Jackie, ¿cómo ha estado tu semana? ¿Todo en orden? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿A full en el trabajo? Sí, gracias a Dios. Un poquito de frío, sabemos que ahorita la ciudad está un poquito... ha estado estos días medio friecito. Sí, está frío. Sí, pero... Bien, gracias a Dios. Pero ya debes de estar acostumbrada. Eso sí, ya estamos acostumbrados, pero sí da frío. Claro que da frío, sí, hasta da frío. Para un cuencano. No ves, yo generalmente sé estar con camiseta. Sí, da frío. Ya vine con mi... Qué rico. No, súper bien. Yo te voy a pedir unas clases. Ya le dije, no hay problema. O me voy a tu restaurante, al restaurante donde trabajas, para que me des unos tipsitos. ¿Sí o no? Claro. O a domicilio. A domicilio, perfecto. Vamos a sacar un poquito porque como se ya. moja. Ajá. A ver, voy a dejar acá. Como se moja la... Vamos a sacar un poquito. Bueno, vamos, mientras usted me está ayudando en esto. Sí. Vamos a hacer la salsa agridulce. Buenísimo.
lavaron las manitos. A ver, yo voy a hacer un pequeño conteo de cuántas personas están aquí para comer. Estamos con Miguel. Perfecto. Sí, pero ya estamos los chicos. Con Ari, estamos con Diego, tres. Estamos con, ¿cómo se llama tu hijo, perdón? Eric no come mucho, pero a veces no sabe ni comer. Ya está acostumbrado. No, de verdad, a veces no come. Claro, no, a veces no come, dice ya de nuevo. Sí. Bueno, vamos a empezar con la salsa agridulce. Vamos a ponerle el vinagre en este momento, de manzana, ¿sí? El vinagre de manzana. Vinagre de manzana. Vinagre de manzana. Perfecto. Le ponemos la azúcar morena. Unas tres cucharaditas. Azúcar morena. Y unas tres cucharaditas de vinagre también. Bien. La azúcar morena. Le vamos poniendo la salsa de tomate. Ya. También son unas tres cucharadas. Salsa de tomate normal. Salsa, sí, la normal. La normal. ¿Ya? Salsa de tomate. Ah, me estaba confundiendo porque hay la otra que es pasta de tomate. Ya, sí, este es salsa de tomate. Chévere. Entonces, esto es lo que da el toquecito de agridulce. Toque de gracia. Vamos a esto. Perfecto. A ver, estábamos en el conteo 4. Ya se nos están friendo nuestros camarones. Sí, le damos la vuelta. Sí, le damos y la siempre vueltita. Hay que estar pendientes. Siempre, eso sí, sí, ojo, que no se nos cuidado, vaya a quemar. Cuidado, se descuiden porque eso se quema. Los camarones empanizados. Y están unos grandotes. A ver, estaba haciendo el conteo, estamos... Vamos a colocar 4, ya los patacones, 5. ya están previamente, ya están la primera pasadita, vamos a hacerle la segunda. Yeah. Ya están aplastaditos todo. Vamos a hacerle la ¿puedes segunda recordarnos pasadita. Cómo hiciste este proceso en tu casa? Sí, cogí y le puse a freír en rodajitas. Ya, yeah. Y les aplastas. Y se fríen y ahí les aplasto, entonces ya le traigo aquí solamente, ya le hago la segunda pasada buenas. A los patacones. Chévere. Yo no sé si enfoque en la cámara un poquito aquí, ya está cogiendo una textura esta salsa agridulce. Vamos a ponerle un poco. De salsa china, porque la salsa china también le da como un color muy bonito. Salsa china. Salsa china. Listo. Un poco de salsa china. Y esto no necesita ponerle yo más, aparte de después le vamos a poner un poquito de maicena. Para que quede un espesor muy bonito. Listo. Bueno, ya. Vamos pasándolas por el huevito. Listo. Dice Daniel, son tantos camarones. ¡Uy! 5. ¿Cuánto se va a comer Danielito? ¿Quién nomás está? Ya estamos con... Sí, está Ítalo abajo. Sí. Y jefe Juan también que Ítalo no quiere camarones. Ítalo también está. Ah, ¿no quiere? Ay, pobrecito, ¿qué le pasa? ¿Está enfermito? Sí, dice que no quiere el día de hoy, que solo por hoy no. Solo por hoy no va a comer, dice. Están friendo nuestros camarones empanizados. Joelito, ¿cómo está? ¿Bien? Muy bien, esta gracias semana a Dios. No ha venido, está Joel. Con, sí, está con un trabajito. Buenas. Está, le ha salido unos trabajitos hay por que ahí aprovechar está. Cuando se sí, tiene trabajo. Hay que aprovechar. Hay que dar siempre el 100%. Sí. Y bueno, Joel sí es una persona de empuje, así que sí, qué buena noticia que Dios. Esté con mucho trabajo. Un besito para mi esposo amado. Por eso no ha venido a acompañarme en todos estos tiempitos porque... Sí, está con trabajo. Está con trabajo. Muy bien. Bueno, ya seguimos. Huele rico. Esto. Estamos en el proceso adecuado. Sí. Y esto pasándole en la harinita con el huevo y este le da un sabor muy exquisito. Sí, muy rico. Para empanizar los camarones. Siempre quedan esos residuos que hay que irse limpiando. Sí, hay poco que irse limpiando un poco. Sí, ahí. Está bien. Estamos, bueno, yo voy a pasarle esto por acá. Ya también. La salsa ya casi ya está. Vamos a virarles de nuevo. Aunque nos están quedando un poquito. Excelente. Y recuerden que Jackie también puede
ayudarnos en el momento que tengamos algún evento social, ¿verdad? Sí, cualquier compromiso social, sí, ahí estamos. Bufé Maná del Cielo, estamos para ayudarle cualquier compromiso que ustedes tengan. Garantizado, garantizado al 100%. Bueno, le vamos sacando a los que ya están, vamos escurriendo un poquito. Están unos camaronzazos. Vamos al corte en este momento. Ya parecen langostinos. Sí. Jackie, vamos en este momento ¿ya? al corte. Amigas y amigos, no se despeguen. Volvemos en unos minutos más. Por favor, síganos acompañando. Ya volvemos. Servicio Integrado de Seguridad, ECU911. Parece que ya pasamos por aquí. Te dije, por aquí no es. Estamos dando vueltas en círculos. Hay que llamar al 911. ECU 911, por su emergencia. Necesitamos ayuda. Estamos con mi esposa y no sabemos dónde nos encontramos. Estábamos en una caminata en el Cerro Imbabura. Estamos perdidos. Caballero, por favor, indíqueme por dónde ingresó al cerro, el sitio exacto. Hacia La Esperanza. En la ruta hacia San Clemente, nos encontramos dando vueltas y no encontramos la salida. Vamos a coordinar su búsqueda con el cuerpo de bomberos Ibarra. Por favor, manténgase en el punto de donde se encuentra. Indíqueme, ¿su celular tiene batería? Sí, 35% de batería. Caballero, está bien. Vamos a rastrear su ubicación. Apague su celular y vuelva a encenderlo en unos 30 minutos. Personal especializado tomará contacto con usted. Caballero, buenos días, de la consola 8110 del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, en la sala del ECU 911, lo estamos saludando. Caballero, tenemos su ubicación, manténgase en el sitio, por favor. Sí, aquí estamos, tienen mucho frío. Caballero, por favor, mantenga la calma, la unidad y la ayuda está a punto de llegar. Este es el proceso que realizamos en el ECU 911 para atender las emergencias ciudadanas. Cada día reafirmamos nuestro compromiso por tu seguridad. Servicio Integrado de Seguridad, ECU 911. El gobierno de todos. Amigos, ¿qué tal? Soy Wilmer Prado y los espero de lunes a viernes a partir de las 6:30 para que amanezcan bien informados. Seguimos en nuestra labor de cocina con Jackie Tenorio. Estamos en el proceso y miren esos camarones. Están súper grandes, como sí. Dice Jackie, parecen langostinos. Sí. Sí, todo seguimos, en orden por allá, ¿verdad? Todo en orden. Ya. Ya tenemos ya unos que están preparaditos. Y seguimos. Perfecto. Un buen ayudante, sí. Garantizado. Se merece unos tres camarones grandes. Claro. Tres camarones más. Y aparte el que le íbamos a dar. Claro. Este es un plato muy exquisito, muy rico, que usted puede compartir un fin de semana con su familia. Hacerle este plato a... Y está sencillo, de verdad está sencillo. Sí, muy sencillo de hacerlo. No, creo que no traigo cosas muy complicadas, platos muy complicados. No, y la limpieza de los camarones, ¿complicado o es hasta coger en la práctica nada más? Sí, y más cuando son grandes, usted los limpia más rápido. Cuando los camarones son bien grandes, usted... proceda a limpiarlo más rápido. Sí, porque a veces hay camarones más pequeños. Muy pequeños. Esos creo que son los ideales para los para ceviches. Para hacer este plato, sí es aconsejable camarones grandecitos. Se complica en la panadura, se complica en la panadura. Se puede quemar y todo. Aunque con camarón pequeño también lo puede hacer, pero siempre camarón un poco más grande. Buenísimo. Hay unos un poquito más pequeños que estos, pero trajimos estos camarones para que... Perfecto. Para que se vean mucho mejor. Aquí estamos bien, todo en orden. Este camaroncito me lo puede virar. Claro. Y hay que ir sacando los patacones. Miren esta delicia. Entonces, el camarón se le deja la colita, ¿por qué? Porque eso le da también algo bonito al plato.
con la colita que se le deja al camarón. Y también la facilidad de coger el camarón desde la cola, ¿no? Desde la colita. Uno se come todo y queda la cola. Sí, queda la colita del camarón. Y los que no sabemos, a veces nos comemos con cola y todo. Bueno, a veces queda bien tostadito ya, sí, la colita, sí. Sí, se come. Y algunos nomás se comen. Sí, se comen la colita. Jackie, ¿tú cuántos años ya estás en la cocina? Bueno, ya son algunos años, unos 15 a 20 años. Miren más o menos en la mano. Cocina, sí. Miren esta buena mano. Lo bueno es que te guste la cocina. Sí. A veces, se nota cuando una persona cocina, sí, con cariño, cuando realmente le gusta. A veces lo hacemos, bueno, porque tenemos que hacerlo. Claro. Porque tenemos que darle de comer a nuestras familias, pero cuando se hace con cariño hace, realmente, sí, se nota. Incluso hasta en los pequeños detalles, en los detalles, los adicionales. En lo que usted pueda poner, tal vez, sí, algún cambio que se haga, porque considero que también la cocina se vuelve creativa. Muy creativa. Hay algunos cambios, sí, que se pueden hacer. Hay muchos cambios que podemos hacerlo. Entonces, pensaría yo que con el mismo proceso que estamos haciendo en este momento con los camarones, se puede hacer con una corvina. También, claro. Claro, le pones la corvina, el corvina mismo proceso. Corvina empanada, sí, se la puede hacer panizada. Como usted desee hacer. Únicamente, síganle más. Bueno, la salsita de agridulce, ya vieron lo que le puse. Entonces, cuando fuimos al corte, le eché un poquito de maicena. Y no sé si me enfocan aquí un poquito, mire el espesor que le queda, porque este es con lo que usted va a comer el camarón. Ya está ya con la, recuerden, la azúcar morena, todo lo que le pusimos. Así es. Sí, y ya los patacones ya prácticamente también ya están. Vamos a sacarle. Sí, los platos ahí, perfecto. Sí. Vamos a ponerle para que él hace escurrirle un poco la grasa de los camarones. Sí, es bueno tener esa costumbre de ponerle los camarones o los patacones encima de una servilleta para que se le escurra un poquito el aceite. El aceite es mucho mejor. Jackie, ¿con cuántos días de anticipación nos tendríamos que comunicar contigo en caso de tener algún evento? Dependiendo del compromiso que tengan, si es algo bien grande, sí, unos 15 días de anticipación sería, sí, muy bueno para coordinar bien. Buenísimo. ¿Y qué es lo que desean que se les prepare? Perfecto. Tenemos muchos platos de buffet, entonces, como ustedes deseen. ¿Y más comida costeña o también cualquier clase de comida? Buenazo. Sí, cualquier clase de comida se les puede preparar de cualquier parte que ustedes deseen. Y también comida costeña. Qué rico. A veces hay familias que se reúnen y quieren preparar un plato, una comida costeña, un encocado de camarón, un poco de pescado, yeah, claro. Entonces, también, ya depende del gusto de las personas. Como deseen que les preparen el plato. Incluso puedes prepararse, me ocurre, si alguien tiene un paseo el fin de semana, el ceviche. Ceviche, claro, para sí lo hemos 30 hecho. Personas. Sí, sí se ha hecho. Y bueno, y gracias a las personas que sí que han estado llamando también. Claro, se han va a retirar. Se han comunicado conmigo, sí. Se deja la olla y uno y trae la olla. Ya he preparado algunos platos de buffet. Ah, sí, te han llamado. Sí, qué gracias, bien. Sí. Chef. Gracias a Dios. Y aquí al canal también. Sí, sí. Entonces, sí, tenemos algunos compromisos. Ahorita en septiembre tengo algunos pediditos también. Sacamos lo que son los pataconcitos. Y el huevo va a alcanzar con justito, las justas. Ponemos el resto de patacones. Este plato no lo vamos a hacer con patacones, pero si usted quiere acompañarlo, tal vez con arrocito también puede hacerlo. Pero siempre sí tiene que ir la ensaladita. Fijo la ensalada, sí, siempre la ensalada, ensaladita. Aquí siempre tenemos la también el aguacate, qué rico. El aguacate, claro. Entonces eso le ayuda mucho al plato. Ya prácticamente. El aguacate recomendado al 100%, contiene bastante grasa saludable. Sí, sí, ajá. A veces nos da miedo comer mucho aguacate, pero no, es, grasa es muy de la bueno buena. Comer el es aguacate. Es grasa de la buena. Parece que, como que nos va a engordar, pero es muy bueno comer el aguacate. Es grasa de la buena. Sí, de la buena. Y uno de los éxitos de la alimentación es tener una alimentación variada. Así es. Sí, variada, variada, variada. Con eso tenemos todas las vitaminas y nutrientes que el cuerpo necesita. ¿Ya? Bueno, yo creo que ahí estamos. Ya los últimos. Parece para que ir ya hay uno más. Limpiando un poquito. Aquí casi se esconde un camarón. Vamos con el último. No quiere dejar ni uno. Claro. Ni un platito, ni un camaroncito fuera.
Bueno, ya prácticamente ya estamos en lo último del plato. Ya prácticamente ya están los camarones. Perfecto. Le ponemos aquí para que escurran un poco el aceite, la grasa. El aceite. Sí. Ya aquí en este momento vamos a un corte. Y ya venimos ya sí, con... Sí, venimos enseguida. No se despeguen, ya, amigas y amigos. Ya lo último del plato, ya. Sí, que esto está espectacular. Regresamos. Y los espero de lunes a viernes a las 19 horas para que termine su día bien informado. Viernes de buenas noticias en el segmento Cocinemos. Estamos con Jackie Tenorio y dándole los últimos toques a este plato que realmente está quedando espectacular. Miren esto, enfoquen nomás, enfoquen sin miedo. Que se ve delicioso, bueno, ya vamos y huele a... riquísimo, miren. Ya sacamos los últimos patacones que estaban sí, aquí. Sí, aquí están haciendo fila ya para degustar. Tranquilos que ya se viene lo mejor. Vamos al emplatado, compañeros, ¿sí o no? Buenísimo. Vamos ya a emplatar. Este, le faltan un poquito. Bueno, vamos a poner los camaroncitos. Listo. Ya le pusimos la salsa agridulce. Los camaroncitos usted los va a poner, colocarlos así, para que dé algo bonito para el plato. Usted lo coloca así. ¿Se ve rico? ¿Sí? ¿Desde abajo también? ¿Sí? Huele riquísimo. Vamos colocando los camaroncitos. Y la presentación es muy importante, es ¿no? Muy, para el claro, es muy sí, importante porque también... La información entra por los sí, ojos y da ese toque especial. Es muy importante la presentación del plato que usted va a hacer y que la gente se va a deleitar. Sí, como los camarones también son grandes, entonces... Da hasta gusto verlos. Da hasta gusto verlos. Sí, verdad es eso. Se coge de la colita. Seguimos y, de la colita, entonces la colita sí ve que le da ese... Ese toquecito para que, como se vea, el uh-huh, plato. Sí, muy lindo. Sí. Bueno, entonces vamos a ponerle lo que son. Un poquito de lechuguita. Un poquito de lechuguita aquí. Estamos a lechuguita con... le puse un poquito de vinagre. Ya. Ya está en el juego. Ah, ya está lista. Vamos a ponerle aquí al ladito. Vamos a ponerle lo que son los pataconcitos. Listo. Los patacones. Vamos a ponerle las rodajitas de tomate. Tomatito. Sí. Chicos, ¿qué tal el plato? Bien. Sí, se ve riquísimo. Vamos a ponerle el aguacate. ¿Qué le parece un plato así que le sirva? Una delicia. Una delicia. Vamos a ponerle el aguacate.
De ahí están los camarones, los camaroncitos. Unito más, si entra por ahí. Si perfecto. Entra. Entonces, aquí está. Vamos a recoger primero para un poquito más. Pongamos esto acá. Esto lo llevamos hacia adelante. Miren esta belleza. Miren esta delicia. Vamos acá un poquito. Ahora sí, Jackie, cuéntanos nuevamente qué delicia tenemos acá al frente. Bueno, como vieron, ya está el plato, como dice, es verdad, todo entra también por los ojos, aparte de que usted lo va a probar, le va a gustar el plato, pero lo principal es cómo usted va a decorar el plato. Entonces eso llama también mucho la atención en el momento que usted va a servir en su casa o en cualquier parte donde usted sirva. Entonces, este es el plato, maravilloso plato que hemos hecho, con amor, en verdad, me gusta mucho preparar y siempre darle esos toques especiales al plato. En Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Amén. Entonces usted busque el reino de Dios, busque ese reino de Dios maravilloso, búsquelo al Señor día a día, comparta con Él, siéntase parte del Padre Celestial y va a ver lo grande y maravilloso que el Señor va a hacer en su vida. Y sírvase este plato maravilloso, prepárele este fin de semana en su casa. Deleita a su familia, yo pienso que su familia se lo va a agradecer. Claro que sí, Jackie, querida, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Puedes ayudarnos con tus números de contacto o cómo te podemos encontrar en redes sociales? Sí, tengo un canal en YouTube que es La Cocina de Jackie, me perfecto. Pueden buscar ahí, pueden inscribirse a mi canal. Y también mi número es 098-7676-355. Usted me puede llamar, Buffet de Maná del Cielo. Estamos para deleitarlos con platos maravillosos. Jackie, querida, muchísimas gracias por acompañarnos. Conmigo nos vemos el día martes 3 de septiembre. Vamos a tener un pequeño receso en el segmento de Vive Unción. Sin embargo, ya saben, disfruten estas vacaciones y sigan conectados a Unción TV. Nos vemos en algunos días. Bendiciones.